de guitarristas actuales, ¿quién te llama la atención? Porque evidentemente el internet también como que abrió mucho a que conociéramos a guitarristas que están en esa onda como del shred, que se puede hacer ese shred bien, bien poderoso. Yo no soy tan fanático de esa generación, para serte sincero. Yo te diría que de toda esa generación, quizás más de ahora, aunque es un muchacho que no es un chamaco, tiene mi edad probablemente, pero es un guitarrista norteamericano que se llama Jeff Loomis. Claro. Jeff Loomis es el guitarrista actual de Arch Enemy, pero él ha tenido una carrera bastante larga. Él tuvo unos grandes discos solistas y anterior a eso estuvo tocando, me parece que con Nevermore y me parece que también con Sanctuary. Ese tipo está brutal, porque ese tipo es mi tipo de guitar hero, que tiene una habilidad técnica increíble, tú sabes, es un animal, es una máquina, pero también puede escribir grandes canciones y tener una visión estilística, ¿me entiendes? Y crear un concepto y escribir tremendas canciones. Que al final del día, eso es lo que yo soy fanático de las canciones, ¿me entiendes? Yo, un solo de guitarra, ¿me entiendes? A mí me encanta los solos de guitarra, tú lo sabes, es evidente con mi carrera. Pero yo pienso que un gran solo de guitarra tiene que estar al servicio de una gran canción. Si no hay una gran canción, pues entonces, como que, ¿para qué? Sí, de acuerdo. Sí. Por eso me gusta mucho el Jeff Loomis. Estás escuchando LP Podcast.